Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Ya estamos aquí en la sección La Clave Política, para dar inicio a nuestra sección La Clave Política, donde vamos a conocer los diferentes candidatos a diferentes corporaciones públicas, su propuesta. Candidatos a las alcaldías, candidatos a la gobernación, y próximamente estaremos con candidatos a los consejos y también a la Asamblea Departamental de Arauca. Hoy le correspondió el turno a Manuel Calderón, candidato a la gobernación del departamento de Arauca. Recordemos que Manuel en las pasadas elecciones fue candidato a la Cámara Representante, ha sido secretario de Hacienda Departamental, pero ha tomado la decisión de aspirar a la gobernación del departamento de Arauca. Manuel, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta es, ¿por qué tomó la decisión de aspirar a la gobernación de Arauca? Mi apreciado Carlos Pérez, buenos días. Cordial saludo para usted, para todo su equipo de trabajo. Saludo cordial para los araucanos. Por supuesto, para todos los televidentes, para todos sus seguidores. La decisión nos lleva es finalmente a ser obediente. Pues algunas personas, algunos gremios, partidos políticos nos han propuesto que coloquemos a disposición nuestro nombre a la gobernación de Arauca. Mire, Manuel, que usted puede, mire, Manuel, que usted tiene la capacidad, el conocimiento para poder hacerlo. Y finalmente, pues hemos decidido colocar nuestro nombre a la candidatura a la gobernación de Arauca. Bueno, Manuel, para muchas personas de pronto que no se acuerdan, no lo distingan, ¿quién es Manuel Calderón? Bueno, Manuel Calderón es un campesino que llegó a estas tierras araucanas en el año 89, a la vereda de Arauquita, la vereda Gaitán, donde adelantamos trabajos rasos del campo durante toda nuestra vida. Desde los 9 años hasta los 23 años trabajamos en el campo, haciendo todas las funciones del campo. Pero que Manuel Calderón, poco tiempo, con compañía de un hermano, compramos una finca en Fortul, en Caño Cristal. Y en ese corredor entre Caño Cristal y Tame también vivimos un tiempo estudiando. Nos logramos graduar en Tame, en un instituto de educación superior. Y posteriormente, pues en Saravena, donde adelantamos nuestro mayor tiempo laboral y de estudio. Y ahora vivimos en la capital araucana desde el año 2012. Ya estamos hablando de 12 años que estamos viviendo en la capital araucana. Y Manuel Calderón, pues su vida laboral, asesor tributario durante mucho tiempo, docente universitario, adelantamos también pues labores en el campo de preparación de suelo con maquinaria pesada. Manuel Calderón, secretario de Hacienda Departamental durante casi 8 años, como usted lo confirmaba, pero que también Manuel Calderón es músico y vive llevando el mensaje del campesino donde quiera hemos ido con nuestro folclore. Manuel, ya entrando en materia de problemáticas, de soluciones para el departamento de Arauca, llegando usted a la gobernación, ¿cómo ve usted en este momento, sobre todo que la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta que se puede, para el departamento de Arauca, que está entre los primeros lugares sobre el tema de riesgos electorales? Todos los candidatos andan preocupados de esta situación, que por el orden público, los grupos al margen de la ley, la traída de personas desde Venezuela, Arauca. Para usted, y creo que usted, alguien participó en el comité de seguimiento electoral de su campaña. Sí, señor, claro. Allá hecho, también se dieron a conocer. Yo estuve también allá. Ah, bueno, usted estuvo. Manuel, para usted como candidato. A ver, Arauca, yo le haría con otra pregunta. ¿Por qué si Arauca es tan rica, por qué aguantamos hambre? ¿Por qué seguir dejando al ratón cuidando el queso? Sabiendo que en el departamento de Arauca el 62% de los araucanos tenemos hambre, más del 30% de desempleo, un corredor vial en total abandono, en un deterioro total, una red de salud con todas las deficiencias, problemas en educación,
tenemos dificultades en las fuentes de ingreso para el departamento. Usted sabe que las regalías, pues las literalmente las llevaron. De ese 100% lo que le llega al departamento, estamos hablando, por lo menos cuando yo salí, estaba sobre el 9.6%, porque se habla del 25%, pero realmente los gastos de funcionamiento pues los han cargado también a esa fuente. Tenemos problemas de medio ambiente, tenemos problemas de toda naturaleza. Ese es el diagnóstico, pero ahora, ¿cómo vamos a empezar a solucionar cada uno de ellos? Manuel Calderón en el plan de gobierno lo ha buscado engranar con los 5 ejes temáticos de cambio, y uno de ellos, que me parece importantísimo del gobierno nacional en su plan de desarrollo, es derecho humano a la alimentación. Alguna vez, Carlos, los dos hablábamos que Edgar Morin dice que la pandemia fue el inicio de una hambruna en el mundo, que si los gobiernos no enfocan, no forman a sus pobladores a tener sus propias unidades agroalimentarias, moriremos cerca del 50% de la humanidad. Aquí debemos empezar. Por eso me llamó mucho la atención ese renglón del plan de desarrollo. Nosotros tenemos una gran dificultad, que tenemos inversiones, grandes inversiones en plantas de transformación, pero que hoy no existe un marco jurídico para que funcionen. Manuel Calderón está proponiendo, por supuesto, que una vez sea elegido gobernador, pedir un espacio en el Congreso de la República para pedir que se legisle en temas puntuales del departamento de Arauca. Por eso incluso hemos invitado a algunos congresistas para que hagan un recorrido por los caminos del departamento de Arauca, para que conozcamos con exactitud del departamento cuáles son las principales necesidades. Cuando nosotros tengamos una universidad agraria, que en los 4 años proponemos tener mínimo 6 programas habilitados, todos enfocados a la transformación de la materia prima de nuestro departamento de Arauca. Cuando tengamos nosotros una red en salud, proponemos un documento de red donde tengamos definido nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vamos a proponerle al gobierno nacional que exista en el departamento de Arauca un hospital de tercer nivel para acabar de una vez por todas con el paseo de la muerte. Yo no entiendo por qué trasladar un paciente para Barranquilla, para Valledupar o para otras regiones de Colombia, donde un familiar no tiene ninguna posibilidad de recursos para el acompañamiento de su familiar. Nosotros proponemos un plan vial, Carlos. Proponemos que la vía de Arauca Capital a Saravena sea reconocida como vía primaria para que sea intervenida directamente por la Nación, y por supuesto pedir que sea repavimentada en su totalidad, haciendo uso, incluso exigiéndole a las petroleras que obras por impuestos ayuden, por supuesto, a que esa carretera sea repavimentada. La vía de Tame San Salvador, que sea reconocida como vía primaria, y que el departamento de Arauca asuma la responsabilidad de otras vías como secundarias, como es Panamá, Aguachica, Arauquita y Aguachica, Los Chorros, La Esmeralda. La Esmeralda, Los Chorros, La Paz, Guaymaral, Gaitán, y que se baje otra vía de Palmarito, Los Jardines, Gaitán, Gaitán, Bajo Caranal y Aguzaneros, y interconecte con Panamá. Entre muchas otras que podemos hacer. Manuel Calderón está proponiendo interconectar por la vía La Sabana, partir La Sabana en dos, y conectarla precisamente desde la vía nacional a subir al L y a Puente Lipa, partiendo pues aquí por la Virgen. De esa manera que nosotros logremos interconectar esas vías de producción, vayamos aumentando, pero a su vez hacer uso de ese tercer eje temático del plan de desarrollo, que es la transformación de la producción y la internacionalización y el pacto ambiental o el medio ambiente. Aquí viene un tema importante, que con ese eje buscaremos que se reglamente para que todas las plantas de producción, entre otras, funcionen en el departamento de Arauca, y pensemos en agroindustrializar nuestro departamento.
Manuel Calderón está proponiendo que se modifique el cuadro de costos de la contratación para que la gente, una persona con quinto primaria y que sepa leer, entienda qué es un cuadro de costos y cómo está planteado. Que en el cuadro de costos se le diga el valor comercial del bien o del servicio y que se muestre toda la carga impositiva, todos los impuestos que regresan al municipio, al departamento y a la nación, pero que también vaya explícita cuál es la utilidad del contratista. De esta forma se acaba la corrupción. Carlos, usted nos conoce en nuestro actuar en la vida pública, que lo hemos hecho de la mejor forma, y que si en el 2018 fuimos reconocidos como mejor secretario de Hacienda del país, hoy la meta es ser el mejor gobernador de la historia de Arauca. Si la cabeza principal da ejemplo, nadie puede hacer lo contrario de lo que hace pues su cabeza principal. Por eso creo que nos fue muy bien en la Secretaría de Hacienda, mi apreciado Carlos. Son las 7 de la mañana, 24 minutos, estamos en la sesión La Clave Política, hablando con Manuel Calderón, candidato a la gobernación de Arauca. Manuel, algo que usted tocó ahorita sobre lo del hospital y la red, la unidad de salud. La unidad de salud tiene un déficit muy alto, tiene algunas demandas, tienen que pagar muchos. En las calles dicen, no, lo mejor es liquidar esta unidad de salud, crear la Secretaría de Salud. En materia de salud, ¿su plan de gobierno qué tiene? Nuestro plan de gobierno precisamente es modificar, reestructurar la unidad de salud y la Moreno y Clavijo. Debemos establecer con exactitud las responsabilidades de cada quien. Las responsabilidades de los municipios, las responsabilidades del departamento y la responsabilidad de la nación. Por supuesto que nosotros, no sé si usted se acuerda, cuando le hicimos una auditoría forense precisamente a toda la red de salud del departamento de Arauca, donde pudimos demostrar cuáles han sido las inversiones de cada uno de estos entes de salud. Nosotros tenemos claro lo que se debe hacer. Se debe modificar y reglamentar el tema de la unidad. Nosotros dijimos, la unidad tiene tres funciones principales que creo que se han modificado y por esa razón pues no está no ha funcionado durante la historia. El tema de la unidad de salud o el modelo que tenemos en Arauca de la unidad de salud de la Moreno y Clavijo son únicos en Colombia. No hay otro departamento que tenga la misma estructura que tiene en este momento el departamento de Arauca. Por eso nosotros proponemos la reestructuración de la unidad de salud y la Moreno y Clavijo. Totalmente tienen que hacer la reestructuración de estos de estas entidades, Manuel. Otra de las entidades del gobierno departamental que ha sido muy cuestionada ha sido Enelar. Hace poco salió una resolución que tienen que cancelar más de 1.000 millones de pesos a la Superservicio. Enelar dice que tiene una planta de personal muy amplia, personas que solo van allí, no laboran, solo por pagar favores políticos. Manuel, ¿qué va a hacer con la empresa de energía? Manuel, le había hecho una auditoría incluso en calidad de miembro de la Junta Directiva a Enelar, donde demostramos incluso las inmensas falencias, de hecho desde el punto de vista del manejo tributario nomás, tanto manejo tributario como el manejo administrativo, y en efectos estaba proyectado para que Enelar le dé al departamento de Arauca en utilidades cerca de 10.000 millones de pesos. Ese sería el deber ser. Y hoy le pregunto, Carlos, ¿usted cree que eso está sucediendo en Enelar? Donde Enelar hoy en día, si nosotros vamos a mirar la vida útil de cada uno de los dispositivos, como cuerdas, como alambres, transformadores, todos los dispositivos están en una vida útil, ya finalizando su vida útil. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico. A Enelar le vamos a hacer una auditoría forense de principio a fin y llegar, como lo dije alguna vez, Carlos, a la verdad. Y cuando lleguemos a esa verdad, por supuesto que vamos a tomar decisiones en beneficio de la empresa. La empresa no tiene competencia, la empresa tiene todo el manejo. Hay que pensar en renovar, en recrear. Carlos, nosotros tenemos en el departamento de Arauca la riqueza más grande, que son los recursos naturales. En Arauca nosotros tenemos la velocidad del viento superior al mínimo exigido para generar
energía eólica. Tenemos el segundo departamento de Colombia con mayor radiación solar, que hay que pensar en energías limpias. Y por supuesto, hay que, administrativamente hay que revisarlo. Y de eso nos vamos a encargar personalmente, de hacer esa revisión, de hacer esa auditoría forense y llegar a encontrar cuáles son las causas que hoy en el AR está en la situación que está. Otro de los grandes problemas que tiene Arauca, doctor Manuel, es obras inconclusas. Un ejemplo, le voy a nombrar dos que están recién construidas. La planta de procesadora de plátano en Corocito, la planta de lácteos en La Esmeralda. Faltan recursos. ¿Se va a continuar en su gobierno con estas dos plantas a ponerlas en funcionamiento? Carlos, no es falta de recursos. Y lo hemos dicho de manera clara a los araucanos. Hoy no existe un marco jurídico que permita que estas plantas funcionen, independientemente de la cantidad de recursos que tengan. O la planta de transformación de alimentos de Saravena, que supera los 20 años, que no funcionó, no se sacó un gramo de purina. Nunca funcionó. Venga, ¿y por qué? Debemos contestarnos a esa pregunta. ¿Por qué no funcionó? Y tiene más de 20 años. En este momento, contablemente, ya está depreciada. Cuando nosotros hablamos del eje central del plan de desarrollo, donde llama transformación de la producción, de ahí vamos a pedir un decreto reglamentario, o en su defecto, cuando Manuel Calderón sea electo gobernador, pediremos un espacio en el Congreso de la República para pedirle al Senado que legisle sobre cosas puntuales como ellas. Por eso, Carlos, nosotros hemos invitado a unos senadores que nos acompañen, a unos congresistas que nos acompañen, a hacer un recorrido por todo el departamento de Arauca para mostrarles las necesidades más sentidas que hoy tiene el departamento, y una de ellas las plantas. Esas plantas procesadoras, si bien no están debidamente terminadas, pero lo que debemos buscar es el marco jurídico que permita. Nosotros soñamos con esas plantas en asociaciones de jóvenes araucanos, de zootecnistas, médicos, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, ingenieros de alimentos, que estén manejando estas plantas de producción y de transformación en el departamento. Pero, como le digo, debemos primero buscarle un marco jurídico para que funcionen. Manuel, el petróleo, como se dice, está cada día menos, se está acabando. Nos queda la parte agrícola, el cacao, un ejemplo que lo más chistoso es que sacamos el cacao del departamento de Arauca y luego nos lo mandan empacaditos para nosotros consumirlo. Mira, tanto que yo no digo que el departamento de Arauca somos petroleros. Explotan petróleo, que es distinto. Nosotros no somos un departamento petrolero, somos una despensa agrícola y pecuaria, y lo que debemos es buscar el fortalecimiento. Por eso para nosotros es trascendental las vías terciarias, las vías secundarias, y buscar, por supuesto, que las vías primarias estén en buen estado. Cuando nosotros pensamos, Carlos, que hay un, digamos que nos han creado una muy mala cultura con el tema del petróleo en el departamento de Arauca. Nosotros debemos salir un poco más allá de unos empleos que genera la gobernación, la alcaldía y las petroleras. Seguramente en otra emisión, Carlos, vamos a hablar de algo que nos ha sucedido en el transcurrir de ser candidato. Pero le digo por encima. Nos ha llegado una invitación de los Estados Unidos donde nos proponen que hay un plan fronteras con un fondo de 25 millones de dólares de inversión, pero que a nosotros nos ven con buenos ojos para que seamos los gestores. Nos invitan, por supuesto, al Congreso de la República de los Estados Unidos, al Banco Mundial, la prensa de los Estados Unidos y, por supuesto, que el sistema empresarial. Pero también hemos hablado, nos han contactado, de producto de esa reunión, de la Unión Europea. Y nos proponen arbolizar 2.000 hectáreas en el departamento de Arauca, donde cada hectárea genera 2 empleos. Pero como si fuera poco, es que por cada hectárea son 100 árboles, 400 de cacao y una colmena de abejas. Compran toda, absolutamente toda la producción. Pero ¿sabe cómo vamos a pagar esa inversión tan inmensamente grande? Con oxígeno. Entonces, ¿qué debemos hacer, Carlos? Es con ideas
buscarle otros sistemas, otras fuentes de ingreso al departamento de Arauca y entre ellas el turismo. Nosotros, usted se imagina un extranjero queriendo ver la belleza de las sabanas de Arauca. Nosotros debemos mostrar al departamento, lo decía hace un momento la senadora Isabel, el gobierno nacional desconoce, pero no es ahorita, es históricamente, el gobierno central desconoce de las bondades que tiene nuestro departamento de Arauca. Muchas veces solamente reconocen por lo malo que salen del departamento, pero lo bueno que tiene el departamento, no hay un vocero, no hay un embajador que haya mostrado las bellezas del departamento. De esa forma podemos fomentar el turismo en nuestro departamento. Bueno, ya que usted entró al turismo, también se le tenía más adelante esa pregunta, Manuel, lo que usted acaba de decir, el turismo. Tame, capital del turismo del departamento de Arauca. Saravena se está abriendo al turismo. Arauquita ya se abrió con sus rutas del cacao y eso. Pero Arauca capital, que somos, como dice, la capital, y aquí en Arauca no hay que mostrar nada. En su programa de gobierno, ¿qué tiene para el turismo? Porque aquí ya tenemos que ir buscando como lo que usted decía, vender Arauca al centro del país. Y le hago la siguiente pregunta también, de una vez, para que usted pronto se me vaya a adelantar. ¿Qué va a hacer con esa casa de esa casa fiscal en Bogotá? Que allá hay un solo funcionario recibiendo el sueldo y no busca manera de vender al departamento de Arauca turísticamente. Bueno, muy bien, son dos preguntas supremamente interesantes. Y yo le digo, no es que no haya que mostrar en Arauca capital. Hay inmensísimas bendiciones para mostrar. ¿Usted se imagina nosotros mostrándole a un extranjero las Galápagos? ¿Mostrándole toda la biodiversidad que tiene la sabana? Sobre todo allí había el caracol. Exacto, lo que tenemos es bendiciones para mostrar. Lo que nos hace falta es concientizarnos nosotros de la riqueza natural en la cual estamos nosotros. Y ahí viene la pregunta que hicimos al comienzo. ¿Por qué si somos tan ricos aguantamos hambre? O sea, es una gran pregunta y queda ahí en el aire. Ustedes la resuelven. Yo no la resuelvo. La casa fiscal... Nosotros estamos proponiendo, Carlos, es que la misma ley 617 coarta a los territorios para que los bancos de proyectos funcionen. Nosotros proponemos buscarle el marco jurídico para crear una fundación donde podamos hacer convocatorias de aportes que pueden ser internacionales, nacionales, y en ese fondo o en esa fundación contratar a jóvenes araucanos exclusivamente a elaborar proyectos. Y el sitio más propicio para hacerlo debe ser la Casa Fiscal de Bogotá. Es el epicentro, es la conexión que debe existir entre el gobierno nacional y el departamento. Y además es la casa de los 7 alcaldes, también es la casa de los representantes, también es la casa de los senadores que de cualquier forma representan a nuestro departamento. En esa Casa Fiscal debe engranarse en todos los pensamientos de los proyectos para que nosotros podamos apalancar a los 7 municipios en esos proyectos que, Carlos, cuénteme con certeza y con franqueza lo que usted sabe. ¿Quién hace los proyectos en Arauca? Pues en Arauca prácticamente los proyectos los están haciendo los contratistas y... No, está ahí, sin tantas explicaciones, sin muchas explicaciones. Esa es una sencilla razón que no existe en la misma ley colombiana que se fortalezcan los bancos de proyectos. Y si usted mira en los bancos de proyectos, tanto de los 7 municipios como en el departamento, no hay proyectos. Tuve la experiencia alguna vez, venir un senador y fuimos, dijo Manuel, tenga ahí unos cupos pues para ejecutar algunos proyectos. Pasamos por la gobernación, pasamos por la alcaldía capital y no encontramos un proyecto viabilizado. Esa es una de las falencias que tenemos. Por eso nosotros, Manuel Calderón, cuenta con una bendición que es la formación académica y la experiencia, y sabemos cómo transformar Arauca. Por eso hoy le digo, Carlos, con certeza, juntos transformamos Arauca. Con tu voz y tu voto, con Calderón, para que juntos transformemos Arauca. Manuel solo no puede, con usted sí podemos hacerlo. Y es que algo yo le decía a Manuel, por eso le decía a los contratistas, porque es que en la asamblea pasó hace años
un chasco que... Y además no es mentira. Que presentaron un proyecto allá y les tocó devolverlo porque era copia y pegue, tenía el año 2008 y era creo que 2018, o sea, copiaron y pegaron y no, lo actualizaron. Manuel, vamos, y creo que la senadora ya llegó, para que nos confirmen. Manuel, otra de las preguntas que me escribieron ahorita al chat personal sobre el tema de ganadería, el frigorífico de Arauca, que la gente está buscando es que sea... Vamos a una pequeña pausa, que ya llegó la senadora, para poder hablar con ella también. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en La Clave Política.